Bueno, sí, gracias a Dios restan tres partidos, tenemos que mantenernos así, siguiendo una ruta positiva porque habíamos tenido una racha de tres partidos perdiendo, gracias a Dios la cambiamos y nos sentimos muy bien, el equipo está jugando por encima de 500, nos falta un juego para clasificar y empatar ese récord de juego ganado es muy importante para mí en mi corta carrera, ya que solamente ha sido en la LNB, la mayoría de los entrenadores que están trabajando han dirigido en varias ligas. Pero gracias a Dios que José Maíta Mercedes está de asistente y no, ahora mismo no acumula triunfo, pero sabemos que él próximamente será el rey otra vez. Hablando de eso mismo, Maíta Mercedes dirigió la Lidova. Tú entraste aquí en el 2011 cuando la liga empezó. Háblanos de esto. ¿Cuál es tu experiencia en estos últimos años? De que entraste con los Indios, ahora llegas a los Leones. ¿Cómo ha sido esta experiencia como dirigente en la liga LNB? Y sobre todo ahora llegando a 33 victorias y pasando la Maíta Mercedes. Bueno, ha sido una experiencia muy buena porque desde el inicio fue muy positiva. Trataremos de mantener ese ritmo. Trataremos de ver si seguimos aquí con los Leones aportando, dando nuestro granito de arena y seguir positivo. Esa es la meta. Los Leones, como dijiste, estaban bien, 4 victorias consecutivas, luego pierden 3. ¿Qué pasó en esas 3 victorias que perdieron? ¿Qué falló en el equipo de los Leones? Bueno, hemos tenido muchas altas y bajas, principalmente en los jugadores importados. Estamos teniendo algunos problemas de salud, estamos trabajando en eso, en la recuperación de ellos y tratar de seguir enfocados y necesitamos más aporte de la banca. Ya por último, ¿qué se puede esperar de los Leones ya en estos 4 partidos que restan de temporada regular? Bueno, tenemos que seguir ganando, tenemos que terminar con una racha positiva, seguir ganando y esa es la meta. Muchas gracias, David Díaz. Gracias a ustedes. Escuchen, ya tuvieron las palabras de David Díaz.